Tanmech yolegua nan mo nochtin, iwan aki kinekis de namewa, nan mo poaske itlampa to bandera, kawel yegua iwashka in altepet, iwan tonawak nan tekitiske, ipampa nesetil netewialoni, yeguan nan ashkan iwan ashkan in kachi, weitekik, plentik chihuaske ispan totlaltik paknansi, mixtoa patria. Huitziltepec es una palabra náhuatl, es nuestro pueblo, es nuestra historia. Náhuatl es nuestra cultura madre, náhuatl es nuestro origen, nuestro camino, nuestro destino, o sea, nuestra realidad. El símbolo que identifica al Congreso Nacional Indígena, dos víboras de cascabel, es náhuatl. Queremos entonces, como Escuela Autónoma Emiliano Zapata, compartirles lo que para nosotros significa. Si miran con atención, verán que, al encontrarse frente a frente ambas cabezas, estas forman un rostro. Mírenlo bien, es el rostro de Tonantzin, nuestra venerada madre, la tierra, la madre generosa que a todos alimenta y a la que al morir todos, todas, regresaremos. Y es que, como escuela, vemos que, más allá de las termo o hidroeléctricas, parques eólicos, mineras y demás proyectos de muerte que nos imponen, lo que estamos viviendo es un conflicto civilizatorio. Sí, el brutal choque de la civilización cristiana occidental contra la antigua civilización originaria de estas tierras, la nuestra. Una guerra civilizatoria que lleva ya algunos siglos y que continúa arrasando nuestras culturas, nuestros territorios y nuestra gente. Y es que precisamente la serpiente pone al descubierto el origen de estas dos formas diferentes de ver y entender el mundo. Porque para Occidente, con su moral judío-cristiana, la serpiente es el símbolo del mal, del diablo, del demonio, del pecado. Pero para la cultura náhuatl, la serpiente, el animal que siempre se arrastra, simboliza a la tierra y a la antigua sabiduría. Por eso es que los antiguos náhuatl representaron a Tonantzin, la gran madre, con una a su falda de serpientes, y de entre todas las serpientes, escogieron a la víbora de cascabel, la cuexcoatl, para representarla. ¿Por qué? Bueno, pues porque quienes vivimos en el campo sabemos que cuando uno molesta o agrede, a propósito o descuidadamente, a una víbora de cascabel, ésta se enrosca, preparándose para atacar. Y no es que la cascabel sea mala, no, ella solo busca sobrevivir. Así que, generosa, nos da una oportunidad. Hace sonar su característico cascabel en señal de advertencia. Pero si uno, a propósito o descuidadamente, la sigue molestando, agrediendo, ella reacciona atacando, dispuesta a inyectar su poderoso y mortal veneno. Así meritita es la Madre Tierra, nos da señales de advertencia, sequías, terremotos, inundaciones, para que le paremos a nuestro desmadre, o sea, al desastre ecológico que Occidente, con su capitalismo, ha ocasionado. Y eso mero está pasando hoy, porque con esa forma consumista y extractivista de vivir, la hemos agredido y puesto en alerta. Compañeros, compañeras, si callamos y ponemos atención, podemos escuchar sus cascabeles, los que, cual estridentes tambores, nos avisan que ha llegado la hora de parar todo esto, o atenernos a las terribles consecuencias. En el manifiesto zapatista en náhuatl, nuestro general Emiliano Zapata llama a luchar y defender a Totlaltikpaknantzin, que quiere decir nuestra venerada madre, la tierra.